Okay. Vale. Tengo pelea para Buenas. que piense Hola, que Harry. con as. Buen día. Buenas. Buen día. Solo. Bueno, diría. ¿En qué lo puedo ayudar? Por algún casual, ¿no os quedarán? ¿Cómo se llama la mierda esta? Lo de la fruta. ¿Cómo la mierda es? ¿Cómo que de mierda? Sí, o sea. Perdón, me acabo de despertar.
Sí, es como una ensalada de frutas, un ¿cómo se llama? Macedonia. ¿Macedonia o ensalada de frutas? Tengo las dos Ensalada cosas. de frutas. Ensalada de frutas Sí. era. ¿Cuántas quiere? 15. ¿Cómo quiere 15? 15. ¿Cómo quiere 15? ¿Tú Ok, le regala eso. una? Que sean 16, una para él. Mucho de Ok. gracia. Hostia, de 15. Escúchame, si supieses cómo me salvaron las ensaladas de fruta, entendería por qué compro 15. Tú eres Henry. Yo no lo Sí, sí, reconoce. Cada vez más le cambia. pues creo de hecho que esta es la ropa que más suelo llevar. ¿Dónde ¿Cómo te ha estaría? salvado la ensalada? Cuéntanos un poquito. Porque hubo un día que fui al oeste. No, no había comida, no había bebida, no había nada, pero la ensalada era lo único que tenía. Ah, bueno, bien. Y la ensalada ayuda en las dos cosas, me parece. Exacto. Sí que de Y verdad. mucho. Tal cual. Con lo Entonces cual que me sea salvó de la vida. 17. Por si voy por el oeste. Que allí están los mejores caballos. Totalmente. Escuchá, sería 22.50, pero no me molesto si tirás $23, ¿eh? Yo te doy 23, no hay mucho problema. Ahí está, Henry. Y ahí le doy la otra al señor. Buena herrería, Hola. señorita Cajún. Hola, ¿qué tal? ¿Otra vez con Cajú? Ahí Bueno, vale. tienes. Sí, soy Cajú. Ah, supongo. ¿Tú eres Cajún? Claro, Mucho de claro. gracias. Vale, Está, señor. perfecto. Bueno, ten buen Antonio día. Bacardí, mi nombre. ¿Qué tal? Enchente, señor Bacardí, ¿qué tal? No tenía el gusto de conocerla. ¿Ustedes? Diana. Yo estoy mirando si son bonitos, la verdad, porque yo tengo un plan más de esta cosa. Soy Bedón. No te preocupes, tío, tranquilo. Claro. ¿Quiere probarlo? ¿Quiere que lo pruebe? Ya que no lo tenemos nosotros. Lo enseñaron, no sé Ah, qué vale, tal. vale. Solo si son bonitos o no, ¿sabes? Ah, vale. A ver, el de cerrojo muy bueno. Lo que pasa es que es de un tiro. Entonces, para cazar es muy bueno porque sobre todo para animales muy grandes, de un tiro a la cabeza lo deja seco y no estropea la piel. Pero para defenderte ya más complicado, porque es tiro. Saca la vaina, recarga. Tiro, saca la vaina, recarga, ¿sabes? Hace unas pruebas, oye, Hace una madre, entrevista conmigo y ¿Sí? yo le voy haciendo Deberíamos cenar preguntas. y avanzando un poco antes Simplemente eso, ¿no? de vender y eso. ¿Sabes Bueno, qué pues. pasa? Es como un Sí, examen, es que ¿no? veo mucha gente y me estoy No, es agobiando. más práctico, lo siento. Todo es más práctico, ¿sabes? Aquí no es como en Europa. Ya Prefiero que sé, pero venga en eso otro es momento. hay una forma de Como preparárselo, vean. ¿no? Ah, Luego bueno, pues, sí, como quieran, a ver. sí, ya está, sí, Usted ya está te dentro. explico. Lo digo Cuando por lo que van entran, viniendo, ¿sabes? van de Que se van pruebas durante una organizando. semana y Es que durante han esa venido más semana se gente. le ponen pruebas. Sí. Ah, y ya A ver, después pues la si quieres, entrevista echamos un vistazo y ya sí. está. Entrevista, ¿no? Sí, se puede determinar si has Vale, pasado o por no. mí como tú veas. Ahí es de como un Bueno, gradete de claro, es que no pruebas. tiene. Vale, Hay que un bueno, vistazo, hombre. es todo práctico, no hay nada que Vale, escribir ni pues nada. ya me ha Vale. quedado el Muchas lápiz. gracias. Adiós. Coño, Romy. Vale. Venga. Buenas, Romy. Buenas, Hola, ¿qué tal? Henry. Sí, no te Buenas, Finn. Qué viendo la nueva mejilla, Eso te iba a decir yo, no me sonaba mucho. Ah, buenas, Henry, ya te había conocido. Pero si te saludo ayer primero. Oye, Y bueno, ¿qué tal, Henry? pero ¿qué pasa a todo ¿Cómo el estás? mundo? O sea, mira que esta ropa es la que más uso, ¿eh? Sí. Pero bueno, es que yo te conozco tal y como Vale, eres. perfecto. Sí, Hable por aquí, sí. yo le miramos, no se preocupe, que Pero ahora no le podemos sé, servir se perfectamente. conoce que. Pero bueno, ¿qué tal con el tema de los caballos? Muy bien, la verdad. Entonces,
Un poco cansado, eso sí, pero... Ah, bueno, pues eso es gaje del oficio. Entonces, porque sí, encima... cierto sector me pide unos caballos que me cuesta un riñón. Ay, mira, hoy he conseguido un holandés. El turcomano, el vuestro. Ah, bueno, ya, no te preocupes, cámara, que vale. De momento déjalo pendiente. Y vale dos... Hmm. Que no hay prisa. Por cierto, Henry, que pronto te van a mandar dos caballos para tirar carreta. Oh, vale, vale, bien, bien, bien. No, o sea, tenemos que montarlo, tenemos que ir a porque fiesta, pronto voy a tener la carreta ya. ¿Ah? Sí. Son dos belgas que te van a mandar ahí. Dos belgas, está bien. Vienen de fuera, ¿eh? Así que aviso. Vale. Está bien saberlo, no te voy a engañar. Sí, mejor. Y si quiere, le envío un telegrama a un Si tuvieses que ayudarme a entrenar ahí el caballo, ¿cuánto me costaría? $50. Vale. Vale, eso te lo puedo pagar en un rato. Vale, pues... de hecho, si... como tengo que ir a... Lo malo es que creo que me va a hacer falta ahora el caballo. ¿En cuánto? Estoy, te lo paso. Si no, ya mañana. ¿En cuánto tiempo más o menos? Lo digo porque en 10-15 sí, minutos lo tienes. Eso malo por ahí, ¿sabes? Nosotros es que tenemos que partir con la jefa. Ah, vale, sí, vale. Entonces sí. Sí, 10 horas cada día cazando. Sí, no, cajes de la oficina. Cuando teníamos dinero encima nos cagábamos encima. Pero bueno, al menos ya tengo el acta de que 50 pavos por entrenarlo. Sí, 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 sí. No, no hay mucho problema. Que de hecho... Sí, no. De hecho... ¿Qué otro compañero me había pedido...? ¿O eras tú? Creo que es a... si no me equivoco... Es que hay varios agentes que me lo han pedido. Y... Sí, no, es que creo que la mayoría. Mira, mi caballo tampoco ni está ni en... Escúchame, me voy paseando por todos los agentes preguntando, ¿o qué? Pero... ¿Qué quiere entrenar? El mío es raro, Henry, porque aunque no esté entrenado, parece que lo está. Ah. Oye, por cierto, ¿has visto a Ada? Le vi, creo que le creció la barba. Es mala suerte si te pilla, pero lleva 500. ¿Cómo que le creció la barba? Que no está apenas paga $15, ¿sabes? Bueno, sí, a ver. También muy descuidado últimamente. Vale, pues si quiere eso, yo mientras es que tengo que hablar con él de una cosa. No, ya, yo tengo que hablar con él por otra. Todo el mundo necesita hablar con él. Yo porque me pidió una cosa y tengo que comentárselo. Yo por otras cosas. Cosas de cuña o... Básicamente. Básicamente. Me han dicho que han visto un montón de andaluces viniendo aquí como escopeteados. ¿El caballo? ¿Qué? Salvajes. ¿Por dónde? Porque yo andaluces no tengo. Vi a Capture 1, me dijo. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuándo? Se fue a descansar, que... La pobre no había dormido porque cuando quería descansar vio los andaluces y dijo, no, lo voy a capturar. ¿Oh? Yo he capturado, Henry, yo he capturado ahí un holandés. Pero... Yo ya me estoy perdiendo, te lo que me acabo de despertar, gente. ¿Y tú? ¿Cómo? Dale un par de dólares ¿Qué? A un niño y dile que... Que yo me acabo de despertar. No vaciléis a alguien que se acabe de despertar, por favor. De no pasa nada. No, yo solo te informo. Pero, ¿lo del andaluz es de verdad o no? Sí, es verdad. Vale, ¿por la explanada de aquí? Yo no sé leer, pero parece difícil. Coño, hostia, pues me daré una vuelta, entonces. Es que creo que... a ver, ¿puedes ser este cincejo? Sí, yo te lo doy. ¿Está pasando algo? Yo te lo doy, pero yo se lo doy a día del telegrama. Digo, no, ya, que esquiva ya. El otro día había dos osos pardos aquí en las casas de alrededor, al otro lado. ¿Cómo que te encontraste dos osos pardos aquí en las casas de alrededor? Kate encontró el otro día dos osos pardos aquí en la casa de allí. Vale. Digamos que no estamos muy contentos. Porque tenemos ahí luego yo me encontré. Ojo, y les aviso. Ojo, las manadas de lobos grandes negros de las montañas aquí. Por el río. Sí, vamos, que si salgo a por caballos, que tenga cuidado. Vamos a últimamente de depredador nuevo. Caballos, animales normales que no deberían estar aquí. Sí. Lo intentaremos. Pues lo tendré en cuenta, ¿Ser Adam? Vale, sí, es posible. Un segundo. Buenas. Hombre, ¿cómo estamos, Henry? No te había reconocido con la barba. Hombre, me estuve unos días ahí en el desierto y me crece la barba rápido. Me la voy a dejar un poco, a ver qué tal. Te queda bien. ¿Ya me ve muy raro?
No te había reconocido, a decir verdad. ¿Cómo estamos? Cansados. Muy cansados. ¿Pero todo bien? Sí, todo bien. Solo... ¿Los en el cuello, todo bien? Todo bien. Qué bueno. Tenía algo que decirte. Y de hecho yo también te tenía algo que decir. Empieza tú. Vale. Porque Vía me comentó, estuve hablando con ella con el tema de la boda y demás. Sí, sí. Y me dijo, pues habla con Adam, no sé qué, no sé cuánto. Y dije, bueno, vale, yo hablo con... Lo que hacía dentro de tienda. ¿Cómo estamos, Finn? Gracias a mi maldito padre. Bueno, estuve en el desierto y la barba me crece muy rápido, pero me la voy a dejar a ver qué tal. ¿Se me ve muy raro o me afeito? No, pareces el típico veterano curtido de Don Manoc. Hombre, gracias. ¿Cómo estamos, señorita May? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, la verdad, muy bien. Estresado, como puede ver, por la boda de mi hija y me ha crecido muy rápido la barba. Sí, esa cosa siempre sí. Lleva mucho trabajo. Sí. Yo creo que fue el masaje también que usted me dio, ayudó. Sí, usted cree. Sí, puede ser. Le toma alegro. La próxima sí. Ya sabe cuando quiera. Bueno, pues muy bien. Dime, Henry, ¿qué me decías? Pues eso, que me dijo Vía que hablase contigo sobre el tema y dije, ok, cuando lo encuentre yo se lo comento. ¿Pero quieres hablar en privado o a qué te parece? A ver, no es un secreto que me quiera casar con ella, pero sí. Bueno, dejémosle sitio. Sí, claro. Es entendible. Señorita May, no se vaya muy lejos, que después... Que vaya a ver la conversación. Ah, listo, perfecto. Tenga cuidado. Me quedo por aquí. Eso. Listo. Felicidades no, por boda, por cierto. Gracias. No, pero gracias. Vaya con... Eso, quédese por aquí, pero vaya a hablar un poco con Finn. Voy a hablar un poco aquí con Henry, que es algo privado, ¿no? Sí. Voy. Pero me refiero por ahí, el lejos. Eso, no se me vaya muy lejos. Dime, gente. Pues eso, ¿vamos que... ¿Vamos al bar de arriba, te parece? De hecho, sí, mejor. Vamos, estamos aquí en medio de la calle. Un poco raro. Y más para hablar de este tema. Sí, a ver. A ver quién anda por acá. Sí, claro, esta vez arriba. Hola, buenas. Buen día. Buenas. ¿Qué va, Bacardí? ¿Cómo vamos? Aquí andamos trabajando. Sí, claro, como ayer, ¿no? ¿Puedo utilizar tus instalaciones arriba? Que tengo algo que hablar con Henry, muy importante. Pasa tranquilo, hermano. Gracias. Ayer estaba bastante en pedo, quiero que sepas. Sí, después de leer eso, hasta yo lo estaría, no te preocupes. Sí. Andá, vaya. Ay. ¿Qué pasó ayer de leer? Creo que no me hombre, enteré. No, que en el periódico hablan de Bacardí, hombre. Habla muy mal la no, vieja estimosa. Estaba subida a Globo y claro, no me había dado cuenta. Hombre, claro, lo que pasa es que no dice su nombre, pero yo pagué por esa información, Henry. Ah, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Perdón, es que ya te digo, tengo... Después de ayer llevo un día un poco ido. Disculpa que me ponga aquí que es una estaca en la que he estado trabajando durante días. No te preocupes. Cuéntame. Pues lo que te estaba diciendo, estaba hablando con Vía sobre la boda para... Bueno, que nos alargue mucho más, al final ya nos prometimos y demás. Claro. Y me dijo, pues sobre eso habla con mi padre, con Adam. Y dije, vale, sí, hablaré con él, no tengo ningún problema. Y yo sé que como padre tengo la responsabilidad de pagar la boda, no te preocupes, yo lo pagaré, todo. Vale, pues era sobre todo eso, que al final, joder, contra antes se haga mejor. Claro, tú organiza y yo pago, tú no te preocupes. Vale. ¿Y qué tienes en mente, algún sitio o algo? Tengo que ver la localización bien, la verdad, porque me gustaría hacerla en un sitio bonito, ¿sabes? Interesante, que pueda llegar la gente bien. Claro, tranquilamente, ¿no? Exacto. Claro, yo gustoso les daría mi rancho para que hagan todo, pero es que mi rancho es un poco raro para una boda de esta magnitud, ¿sabes? ¿Por algo en concreto o...? No, porque es que, bueno, tengo las vacas ahí. Ah, bueno. Huele todo, claro, ¿sabes? Sí. No tengo un gran salón así como...
Bueno, como el de la fiesta este de la mascarada de la marcha, por De ejemplo, hecho, ten cuenta, ¿no? estuve pensando en